my mom love the ocean. It's like just being here. It makes me feel very close to them. They make me so proud. I'm like, I don't know why I feel nervous. I'm like shaky, and I'm so excited, I think, to see my family. And the fact that I pulled up here and I see so many cars, I'm like, I thought it was just gonna be like a few of us, but you know, us Puerto Ricans, we roll deep. When someone says there's a party, they all show up. Yo estaba con Sully en el carro, yo no puedo ni respirar, yo no sé por qué me siento. Mírame a mí. Me siento muy feliz. Ya son como 7 años. The biggest cambio, lo más grande es, ¿sabes? La última vez que yo estaba aquí, que papi estaba aquí. Hay muchas memorias, muchas cosas que me da sentimiento. Quiero encontrarme aquí, no sé, me siento cerca de mis padres, estar aquí. No va a tardar mucho la próxima visita. Sí. Sí, porque te vas a quedar con las ganas. Para regresar, sí, ya para yo regresar. Le dije a Zuli, yo, ay, si tuviera una casita aquí, que yo podía venir con... Quedarte unos días. Sí, es que no hay sitio como Puerto Rico. We're actually doing it. I'm like, I can't believe that I'm here. This trip, that journey is all for me to find, like, I don't know, I feel like I'm finding myself. I'm finding not only my heritage and where I'm from, but there's so much. Yo tengo tanto orgullo de donde soy, y yo quiero que la gente vea verdaderamente quién es Blanca. Tú sabes, esta es parte de mi música, parte de mi familia, parte de mis padres. Like, I'm discovering all these things for the first time in a very real and tangible way. So it's like, yo pienso que hoy va a ser algo bien especial. Muy a través de la historia de Puerto Rico, la mujer ha tenido un papel bien importante. Yo creo que la sociedad en Puerto Rico es matriarcal. Sí. Y somos así porque nuestros taínos eran una sociedad matriarcal. Se ha probado hasta en la genética que el gen del nativo de la primera nación se pasa a través de la madre. Y en realidad somos como que fuertes de carácter. Yo he compartido con muchas otras nacionalidades y son un poco más sumisas que la mujer puertorriqueña. Pero ahora yo puedo entender que eso no es mi culpa, es parte de mi... No es tu culpa, de ahí es que lo sacaste, definitivamente. Eso es algo para... I have to embrace it because... Embrace it, yes, it's beautiful. Part of the beautiful Puerto Rican culture for a woman. I would say right now that our best resource is our people. We're so kind, we're so generous, we're so smart, and not to brag, but we're so beautiful too, that we're exporting professionals, and they are doing great things elsewhere. We could see it after Maria. It was amazing to see how we all got together, and we left the differences aside, and we created a better place at that moment for us. Son en esos momentos difíciles, hasta en mi familia, like, yo he notado si pasa algo súper difícil o
you know, someone passes away or whatever it is, someone's going through hardship, la familia está ahí para ti. I felt like I don't really have anything to give. I don't know what to talk about. I've been going through all these things. And I remember un amigo me dijo, no, eso es exactamente lo que tú tienes que hablar. Porque hay mucha gente que están pasando por lo mismo. A lo mejor es diferente, como tú estabas contando de María. No es todo perder un padre o un hijo, pero son losses in other ways too, you know? So ahí es que empezó la música del nuevo disco. En todo eso, you know, the song Shattered was the title track of the album because I felt like it best explained my emotion. I felt super broken, you know. Through that process, en ese proceso, it was like releasing things that I had held in for so long. And I feel like, yo pienso que por eso fue que ese, este, this venture, this dream of mine, el sueño para hacer música en español, it was able to rise inside of me. It's like, mis papás siempre me preguntaron, ¿por qué tú no haces música en español? Sí. ¿Por qué? Y yo nunca, like, I felt like, no, eso no es para mí, no sé si lo puedo hacer bien, o que, you know, I don't feel confident in doing that. But in going through that process, and letting out so many things, it's like, for once I was able to feel the strength to do, no, este es el tiempo que yo quiero hacer todo lo que he estado dentro de mí. Now is the time, you know, like, because I wish I would have done it and shown them while they were here, but I'm gonna choose to make them proud now that they're not, you know, and keep their legacy going through, hopefully through my music. No, y como tus raíces están aquí, tu pasa de las raíces de tu madre, de tu padre, tú te sientes como que estás en el sitio de ellos. Como si nunca se hubiera ido. Exacto. Sí, como si nunca se hubiera ido. Y esto que estás haciendo es como un cierre también a esta etapa de la falta de ellos dos. De la pérdida. Sí, de la pérdida, porque tienes que hacer un cierre y yo entiendo que esto es lo que va a ponerlo. Ya tú sientes que has hecho algo por esos dos seres que ya no están. Si te rompes cada pedazo que el suelo cayó, él no recogió. Y entonces serás más fuerte que la vez anterior, porque restauró todo lo que se rompió. Si te rompes que tú lo enfrentas, tú puedes sanar. Claro. Se te hace mucho más fácil. A veces me despierto y digo, yo no sé cómo voy a seguir adelante porque siento mucha tristeza a veces o me siento débil de todo lo que ha pasado. Extraño a mis padres mucho, pero él me ha dado la fuerza cada día para levantarme y no levantarme débil, pero de levantarme fuerte. Con propósito, él va a usar mi historia para ayudar a mucha gente que están pasando por lo mismo. Tenemos, ¿verdad? Como le decía a Piri también, que tuvo una pérdida recientemente. Estos son días buenos, días malos. Entonces tenemos que buscar eso que nos da fortaleza para los días malos. Exacto. Sí, viene, eso que te llena, que te da. No. Sí. Siempre está ahí. El sentimiento cuando venga hay que soltarlo para que fluya.
y para poder ser más fuerte. Qué linda esa nena chiquita con ese pelo brillo así igualito. Ave María, sí. Sí, por eso se afro ahí. Visité a Loisa. Ajá. Con una muchacha que tienen el pelo así y fue bien bonito contar historia de ser chiquita y tratar de hacer alisado todo el tiempo, tratar de sacar el pelo porque uno se siente como no estoy linda con este, sí, pero es parte de mí, es parte. Yo veo como que mi papá tenía afro también. No, y de adulto, no, y ¿cuántas no quisieran tener este pelo? Por eso. También. Sí, qué bueno que te gusta el lugar. Cuéntame, ¿son un grupo de amigas? O... De un tiempo para acá, pues ha surgido el movimiento de Cabello al Natural, pues porque todas nosotras pues crecemos con el estereotipo de que debemos seguir un molde cuando realmente Dios nos hizo únicos. Yo creo que todas compartimos la misma historia de que crecimos estirándonos el cabello. Y luego surge un movimiento de cabello natural donde se crea un espacio permitiéndole a las chicas que puedan lucir su cabello tal y como es. Es surprising to me porque yo también de chiquita siempre me hacía alisado y nunca tenía el pelo rizo. Yo, mami, me quiero. Mi mamá tenía pelo lacio. Ok. Entonces ella nunca sabía cómo bregar con mi pelo. Creo que todas crecimos iguales. Pero no me sentía como, tú sabes, tú ves las princesas y eso, y todo tiene el pelo largo. Y yo como que de nena chiquita pensé, pues eso es lo correcto, eso es belleza de verdad. Sí. Yo creo que todas crecimos con eso y gracias a Dios. Excuses. No. Yo pienso que eso ha cambiado mucho y es porque ha habido una generación antes de nosotros que ha venido luchando con eso. Yo pienso que los medios de comunicación, la publicidad, las grandes empresas han escuchado este grito de que nosotros estamos aquí, existimos de esta forma y no tenemos que cumplir con un estereotipo. Así que ya las películas tienen chicas negras, evidentemente negras, tienen chicas afrorizadas. Mi cambio fue algo bien difícil para mí. Yo tenía que cortar, me corté el pelo como, tú sabes, así de cortito. Un big chop. Un big chop, me corté todo. Yo no sé qué me entró, fui al beauty y... Y yo dije, ya no quiero más con el alisado. Siempre es, tú sabes, gastamos mucho dinero también. Sí, también que, y si crece un poquito, después se ve como, no sé, no. Ya estaba cansada de eso. Pero sabías que tenías pelo rizo. Yo sabía que tenía el pelo rizo, pero siempre me echaba el alisado. I don't always feel understood, porque muchas veces la gente me ven y no saben, pero tú eres, ¿de dónde eres? No sé, eres mezclada, but I feel so connected here, so I'm like, more than anything, our hair looks the same, right? But it's like, you guys get me, and la cultura, mis raíces, siento como si estuviera con familia. Aww. So, I'm really grateful. Estoy
Agradecida. Sí, sí, sí. My helper. Yo sigo. No. Tenemos nuestra parte en esto, uh-huh. Y juntas podemos hacer mucho. Oh, the sparrows never hungry for you, always provide. So they can run. You give the stars their fire so they can shine. They're your creation. No, but I'm your child. Yes, I'm your child. All of this here, this is part of us. That's why we're here in Puerto Rico, because mommy and grandma Nana and abuelo, they were all from Puerto Rico. And then that goes into me, and then that gets passed down into you. All of this that you see here, this is part of us too. Now more than ever, I feel like we need to unite, and I hope, I know I can only do my part. You know, there's so many things that we wish we can change or that we can bring to light, but the best place to start is with the voice that you're given. And even if it plays a small part, you know, if we all come together, that can be a very loud voice. So that's what I want to show my son, is that he does have a voice and that he can speak out for who he is and what makes him him. Say, I'm Boricua. En el mundo se rumora que los latinos tenemos una cena, porque la fuerza está en la unión y la bendición. De lado a lado, de lado a lado, de lado a lado, y sube tu bandera. Capuria is filled with different root vegetables. So you have sometimes yuca, plantain. These are like the main ingredients that make the mass, the foundation of what I'm eating. So then they form it, they stuff it with beef,
or chicken or crab or whatever. I chose beef. And they deep fry it, because that's what you do. That was delicious. I remember being like, we landed in Puerto Rico, everybody being hungry, and it's like, where are we gonna go? We're gonna go to Piñones. Got the good food, so let's check it out. My mom was obsessed with Roberto Clemente. Welcome. Thank you very much. My name is Blanca. Blanca, my name is Edwin. ¿Qué te trae a Puerto Rico? ¿Eres de acá de Puerto Rico? Honestly, with this trip, more than anything, this is like a discovery. Estoy haciendo música en español, pero no quiero que sea más que canciones que I release and then that's it. It's like, no, I want to take people on a journey with me. Like, this is my heritage, this is who I am, but in doing that, I'm finding more about myself, about my family. Sabe, both of my parents have since passed away. My mom passed away in 2016, and my dad in 2011. Thank you so much. Mi esperanza es que en el estar aquí, my creativity and their legacy, I want to create that through my music and just show people a little bit more intimate place of me. No puedes venir a Puerto Rico y no tener a cup of coffee. That's like una buena taza de café. Una buena taza de café. No puedo pensar en un recuerdo de mi familia, todos estar juntos. Que no haya café. Que no haya café, eso es como... Se está acabando el mundo. ¿Por qué no hay café? Sí. Y en el desayuno, ¿cómo no levantarse y tomar café? ¿Cómo no hacerlo? O sea, es importantísimo para cualquier puertorriqueño levantarse y tomar café por la mañana. Yo me acuerdo ahora mismo, el sentimiento que sentí es el día que mi mamá me dejó hacer el café para la familia. ¡Wow! ¡Qué honor! Chiquita. Era como un honor. Like, I wanted to get it. Perfect, you know, so yo I used to watch her, yeah, like, okay, cuánto ella le pone la leche, tiene que ser como este color, no muy clarito, no muy oscuro, you know, two things of sugar. Dos de azúcar. Un poquito de leche nada más, okay, no hay que calentarla mucho. Y eso fue como cuando yo salí con las tacitas y la familia como, wow, me llamaban Elaine, porque mi mamá es la blanca original. Okay. Ella era blanca y yo era Blanca Junior. Okay. Qué son Blanca y Len. So ya me llamaban y Len y Len hizo el café hoy. Y yo como que, ¿sí? Qué bien. So, you know, I've always been proud of my heritage. Ahora estoy como que aprendiendo mucho de lo fuerte que son los puertorriqueños. El respeto que tienen a las mujeres, the women are strong here, they have a strong role. It's like I'm learning so much about my ancestry and my heritage. This is the reason I am why I am. It's not just because
de la nada salí así. Ya, esto es parte de mi cultura. Yo soy spicy and a little bit crazy, but it's for something. And nunca he estado más orgullosa que yo estoy en este momento de decir, yo soy boricua y esta es mi isla, estas son mi gente. This is like, I want everyone to experience what I'm experiencing in this time. I didn't know what to expect. I didn't know who was coming. I didn't know. I didn't know how it was going to be. So I feel like it was very emotional. I was trying to hold back the tears because I wanted to just bawl. Memories of us being together. So it's really special. This is really special. This has been a highlight for me on my trip. Esa niña para mí fue muy especial. Especial ¿por qué? También porque sus padres eran especiales. Van 7 años que no la veo desde la muerte de mi querido hermano. Al decir que viene a Puerto Rico a firmar algo con la familia porque ella piensa sacar un disco, para mí eso me llena de mucho orgullo. Primeramente, porque estoy viendo que el fruto va subiendo. Amén. Y compartir con la familia lo mejor. Ella desde pequeña le encantó la música. Y a mi hermano Toñito Reyes, desde pequeño, siempre ha cantado. Y yo sé que grandes cosas Dios hará con ella. Mi consejo, siempre tener a Dios en su corazón. Que no se olvide de las raíces donde nació. Que sea una persona humilde, porque con la humildad llegamos donde sea. Ella sabe que yo he sido uno de los primeros ahí en decirle a música en español. Y yo le aconsejo que no tenga miedo, que se tire de lleno, que ella va a llegar súper, súper lejos en esto de la música. Y el talento que ella tiene, el mundo lo tiene que, por lo menos los latinos y los que sabemos español, tienen que escucharla. Mantente fuerte como lo has hecho hasta ahora. Recuerda que tiene un hijo que sigue tu paso, tu camino, que necesita ese apoyo tuyo, no puede ver que su mamá cae. Yo sé que cuando tu hijo sea grande va a ser bien orgulloso de ti, de lo quién su mamá se ha convertido y quién su mamá es. Así como te sientes orgullosa tú de quién fue tu papá y quién fue tu mamá. Yo estoy 100% segura de que tu hijo va a ser igual contigo. Cuando la estaba entrevistando, empecé a enviar a mis compañeros y a mis amigos y todos me decían, wow, yo no sabía que tú tenías una sobrina que cantaba al Señor y que adoraba así y que tenía esa soltura, igual que su papá, Toñito Reyes. Lo que le falta es ¡santo! Me encontraste en el mundo, te Yes, mommy. And Uncle Tony. This was my daddy's wallet. You know how daddy has a wallet? Look at Uncle Tony there. Isn't he cute? And mommy? Look at mommy. Wow. La abuela paterna. Qué bellos recuerdos. Mira. Hay
Él estaba recién convertido, que empezó a predicar. Estaba ensayando en la casa. Yo creo que eso lo tiene que tener usted, mamita, ¿sabe? Gracias. Esta casa es una casa que empezó mi papá con sus lágrimas, con su fuerza, con su dedicación a Dios. Y eso para mí es una bendición. En His honor voy a cantar hoy. So, y más que todo es dándole la gloria y la honra al Señor. Amén. Esto no es fácil. Lo tengo que admitir. Hay un fuego adentro y palabras que no puedo omitir. Vi la fe convertirse en otra función. De domingos, sermones, trabajo, se perdió la visión. Oh, todos tenemos situaciones, temores, lágrimas que no se secan de la piel. Nada de esto es suficiente. Terminó. Es cierto, el velo se rompió. No necesito apariencias para un encuentro con. Perseverance and dedication and selflessness looks like. And I hope that I can be that example for my son. Thank you.
not much you can do. She was very proud of her daughter. When they told she had cancer, I didn't want to go to see her. So, ella me dice, yo le digo, yo no te quería venir a ver. Ella me dice, yo sé. Y después, pues, it was hard. Y ahí, cuidándola ahí, la cuidamos entre todas. Mi hermana vivía con ella, ya la velaba de noche, yo me iba por las mañanas, la cuidaba por el día, la bañaba. She would be with her. Cocinaba. All day. Ella no comía, yo no comía. Pero las days que ella siempre se tiraba su chistecito. Ella luchó mucho por su vida. Ella no quería estar a la voluntad de ella hasta el final, ¿verdad? Pero pensaba que iba a trabajar. Sí. Eso es lo que ella quería, quería irse a trabajar. Trabajó 28 años en una fábrica de ambulancia, pero fue una mujer bien luchadora. Eso es lo que yo creo que sigue haciendo, luchadora con su mamá. Porque ella le dio un muy buen ejemplo. Eso es big shoes to fill, porque mami era como un ángel en. She was the glue. Ella era el glue de family, la casa nunca estaba vacía. Me alegro que ella empiece a cantar en español y se dé a conocer, porque mucha gente no la conoce aquí. Yo creo que ya se debe conocer y que la gente, los jóvenes aquí necesitan mucho de la palabra de Dios, porque aquí no hay otro sitio, porque el mundo está perdido donde quiera, más que nada. La juventud necesita de Dios. Y I'm very proud of you. I'm proud of having a niece like you. I'm proud to have an aunt like you. Esa temporada de mi vida fue como que me sentí destrozada y muchas de estas canciones fue sanador para mí por ese tiempo que yo estaba caminando. Yo pensé, mis padres fueron tan importantes, una de las piezas más importantes de mi vida. Yo quiero saber más de ellos, yo quiero saber más de su cultura, de dónde vinieron ellos, porque ahí yo me voy a encontrar también. Vienen los pensamientos, me pregunto y si no tendré fuerza, si no cambiaré, si para ti un espacio haré, pero y si tú me pones de pies y tu amor es suficiente y que el poder de tu nombre lo que sea pueda hacer y si más fuerzas me dan y siempre también con tu familia. Yo pienso que la música que estoy haciendo ahora
it carries so much more than just music. And singing in Spanish, it carries so much weight. Tiene mucho peso. I want them to be proud of me. And I know that this would make them proud. En otra función de domingo sermones trabajo se perdió la visión. Oh, todos tenemos situaciones, temores, lágrimas que no se secan de mi piel. Nada de esto es suficiente. Trabajo con la organización Para la Naturaleza. Para la Naturaleza es una unidad del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, organización sin fines de lucro, que ahora este próximo año, 2020, cumple 50 años en el manejo y conservación de áreas naturales protegidas. Blanca, gracias por tu compromiso. No hay mejor manera que recuperarnos como isla o como sociedad después de los acontecimientos de los pasados huracanes Jimmy y María, que a través de la siembra y el acompañamiento de árboles nativos. Y cuando digo acompañamiento, toda nuestra vida árboles nos han acompañado en la playa, en las escuelas, en los parques. Siempre un árbol nos ha acompañado, pero nos toca en este momento entonces a nosotros, en este punto histórico que estamos, a esta generación, sembrar y reforestar esos espacios para entonces y acompañarlos a ellos, como te tocará entonces a ti en este momento, para que ellos acompañen a futuras generaciones. Así que gracias por tu compromiso. I haven't come back to Puerto Rico in so long. I guess I was scared to let my emotions open up, scared to discover whatever it is that I would find here, because I knew that it might be painful. But the biggest lesson that I've learned is that sometimes pain is needed. And you've heard it said before, it's like in order to know where you're going, you have to know where you came from. Once you find where you came from, then you understand who you are. Este viaje ha sido algo muy bonito para mí. It's opened my heart, unlocked my heart in ways that I didn't know were possible. But I'm so grateful. I'm so grateful for Para la Naturaleza por darme esa oportunidad de plantar un árbol que yo puedo regresar con mi familia, con mi hijo, y recordarme de todo lo que pasó en este viaje aquí en Puerto Rico.
Y mi esperanza es que con todo lo que sucedió aquí, que yo pueda honrar a mis padres. Y enseñarle a la gente que a veces tenemos que confrontarnos con nuestro pasado para encontrar esa paz y libertad verdadera. For this journey, and I know that it's only the beginning. Here at Radio Unidos, La Resistencia concert is finally here.